Estamos en Deli Joggen y acabaron de hacerme un helado enfriado con nitrógeno. ¿Qué es el segundo helado que te mandas? Nitrógeno. ¿No te da susto? ¿De qué? No sé, suena demasiado complejo, ¿no? ¿Cuántos elementos de la tabla periódica no nos hemos comido sin saber y aquí se lo dicen y wow, sí. No? Uno nunca va... Sí, uno no. Eso está repleto de boro. Pobre meja mierda, lo que quiera. Lo deberían hacer con helio y sale uno parchado, okay, muerto de la risa. Se acabó la risa. ¿Oíste? ¿Y cuál era el helado duro de la época de ustedes? ¿El que era el papá helado? Que si usted invitaba a una peladita a eso, ya era porque le gustaba mucho la peladita. Chococono. Chococono. Y uno se invitaba a alguien en esa edad. A duras penas le dan los papás a uno por no ir a invitar. No, pero uno sí invita al casa. ¿Usted se invitaba a peladitas a esa edad? Yo creo que a dos. Banana split. Ya uno pedía banana. Ah, no, pero es que banana. Vaina dura, claro. Es mi actual esposa. Yo me acuerdo que fui testigo. Es que yo escuchaba banana split y ese split sonaba ya, como... Uy, ¿qué y es les tocaban esa los mierda? Carros de lado, los carros. Como estilo gringo que pasaban claro. Por lo menos una vez. Era como un payaso. Eso da la cobra Psycho, eso ya que... salió el catálogo. Sí. Que era un payaso miedosísimo pintado en el carro y no le daba miedo acercarse. No, ¿y qué allá? Señor podía ser asesino, claro, en serie o algo. Era tratando con niños, vestido, manejaba, servía. Yo me hacía el marica, vamos a comer helado. Vaya, cómprelo, usted inventa. Sí, porque era como y nunca regresaba. Era vestido.